Hola amiguetes jugones, bienvenidos al canal, soy Barolete. ¿Qué tal estáis? ¿Vamos a seguir con el Aura Kingdom o qué? Bueno, recordaréis que en el último capítulo habíamos completado una misión de esas de mazmorrilla individuales. Muy interesante, en la que, bueno, desgraciadamente Zulón había recibido de los suyos, pobre. Y bueno, hoy estoy dispuesto a seguir donde lo habíamos dejado. En este tablón tenemos más misiones por completar, pero yo tengo ganas de seguir con la historia principal. Quiero hablar con el jefe de Lunarton, Omar. Así que vamos a ver qué nos cuenta, ¿vale? Venga, que nos lleve Bebis, que ya sí que sabe el camino. Es la más lista del mundo. Y a ver si lo encontramos y a ver qué nos cuenta. Mira, mira, ya parece que estamos llegando. Está aquí cerquita. Ahí está. ¡Yuju! Mírale, qué tranquilote se le ve. Encuentras a Omar, el jefe de Lunarton, y le cuentas que la razón de tu visita es pedirle prestada la llave del cofre del tesoro astroluminoso. Pues claro que sí. Se está poniendo nerviosete este. En estos momentos nos estamos preparando para la ceremonia creciente, un evento muy importante para nosotros. Los forasteros nunca lo entenderán. ¿De qué me está hablando este tío? A ver. Vale, por lo visto nos va a contar una historia sobre una ceremonia que es muy importante en esta ciudad. Vamos a ver qué nos cuenta. Percibes hostilidad en el tono de su voz y adviertes que no será fácil conseguir que te preste la llave. Todo lo que puedes hacer por ahora es pasear por la aldea y pensar en otra solución. Vale, me da la sensación de que sencillamente vamos a tener que subir la reputación con esta gente. A ver, ¿qué? ¿No habla esta gente? A ver, ¿estos otros de aquí si hablan algo? Estos sí que hablan, ni un poeta. Con toda seguridad este paisaje es uno de los mejores de todo el continente, a ver. Hombre, sí que es bonito, hay que reconocerlo. ¡Hala, logro cumplido! Genial, chicos, pues venga, vamos a ver. Uy, estos dos, qué parejita de jovencillos. Vaya hermano, pues no son parejita. Me adelanto a los acontecimientos. Ahora, pues venga, vamos a ver que en el minimapa aparece ahí un símbolo de interrogación. Y yo creo que vamos a poder entregar ahí una misión o al menos continuar donde lo habíamos dejado. ¿Estos dos hablan esta vez? Sí. Te lo digo en serio, anoche vi a un fantasma detrás de esta casa. ¿En serio? Qué espeluznante, ¿cómo era? Tenía los ojos rojos y endemoniados, la boca llena de dientes filosos. Mira, ahí está, completado. No me vuelvas a hablar. A ver, venga, aquí está esta tía. Doncella Su. Vamos a ver qué nos cuenta Doncella Su. Cuando pasas al lado de la chica, la oyes suspirar. Está preocupada por lo que ocurrió en la aldea. ¿Qué ha ocurrido en la aldea, chicos? Hemos vivido en paz durante los últimos años. No sé por qué todo está saliendo mal. Si la situación sigue así, me pregunto si podremos celebrar ceremonia creciente. Bueno, deja de correr, Barolete, que te vas a dejar ahí el hígado. Le pregunta si se encuentra mejor. ¿De dónde ha salido? No entiendes nada. Se trata de ceremonia creciente, el evento más importante de Lunarton. Joder, pero a ver, que alguien nos lo explique, por favor, ¿qué es eso? Todos los años en esta época se celebra la ceremonia creciente, el evento más importante de la aldea. Todos los aldeanos están muy ocupados preparándose. Pero también es la época en la que estamos más indefensos, y más ahora que las criaturas que acechan la aldea se han vuelto más violentas. Cuando fui a recoger flores para la ceremonia, a la entrada de la aldea, me atacaron las dríades, florales de Lunarton. ¡Qué fuerte, chicos! Los preparativos para la ceremonia van con retraso por su culpa. Si vas a salir ahí fuera, debes tener cuidado. Vamos a tener que ayudar a esta gente, chicos. Quizás puedas ayudar a los residentes de Lunarton. Una buena manera de comenzar sería expulsando a la aldea a las dríades florales. Pues claro que sí. Miren, nos van a un anillo. ¿Qué más se puede pedir? Pues venga, chicos, vamos a encargarnos de las dríades, ¿vale? Vamos para allá, que nos lleve Bebis. Rapidito. Oye, no sé, ahí dentro. Oye. Que me he equivocado, que era aquí. Un poco más y me lanzo yo solo a esa misión de tres. Ahí, estos son. Vamos a por ellos, chicos. A ver. Me coloco y al lío. Son más poderosillos ya estos enemigos, Me da la sensación de que nos queda todavía mucho por recorrer, chicos. Ahí está. Más. Aquí tenemos más.
¿Dónde hay más? Necesitamos... Aquí, aquí, aquí hay otra. ¡Yuhu! Venga, dale caña, órete. Que no se diga. Muy bien. Venga, por aquí tiene que haber más. ¿Sí? ¿Estas de ellos? Sí, vamos allá. Uy, nos hemos adelantado, lo siento, chico. Venga, nos vamos a otro sitio para no molestar a la gente. Vamos a por este. Hostia, qué lejos. Joder, se había quedado ahí trabado el personaje. No puede ser. Vamos, chicos. Muy bien. Venga, ya llevamos 8 de 10. Mira, aquí, aquí, aquí hay más, aquí hay más. Toma ya. Y nos queda uno. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 dale ahí. Joder, estamos a tope, chicos. Venga, vamos a informar a la doncella de que ya hemos terminado con todas esas criaturas. Joder, me da a mí la sensación de que en este pueblo va a haber movida de la buena, ¿eh? Joder, hay ya mucha gente por aquí con equipos muy chulos. A ver, venga, a ver qué nos cuenta. Le cuentas que has eliminado las dríades florales de Lunarton. Con gran sorpresa... Esto está mal traducido, ¿eh? Con gran sorpresa se observa en las afueras de la aldea. Esto no está bien escrito. Y yo que pensaba que solo habías venido a hacer turismo, y ahora resulta que eres un prodigio. ¿Vienes de la costa de Elonia? Me gusta este lugar. Aunque no he ido muchas veces. La verdad es que deseaba salir de la aldea para estudiar en algún otro lugar, pero en los últimos tiempos han pasado muchas cosas. Ni siquiera sé si la ceremonia creciente podrá celebrarse sin incidentes. Vamos a tener que ayudar a esta gente, chicos. Muy bien. La ceremonia creciente es un evento anual de gran importancia para Lunarton. El día de la celebración está muy cerca, pero hasta ahora los preparativos han sido caóticos. No hace mucho Lunarton estaba bajo ataque. El viejo artesano Anthony sigue ocupado arreglando equipos y aparatos que fueron dañados durante la lucha. Nata, mi madre, trabaja sin descanso en los preparativos para la ceremonia. ¡Jupe! Tienes grandes habilidades y una notable fortaleza física. Tu ayuda podría ser valiosa. ¿Podrías ir a ver a Anthony y Nata para ofrecerles tu ayuda? Luego, habla con el joven Hecker sobre los nuevos preparativos. Él es quien se encarga de la ceremonia creciente. Hecker es el nieto del jefe de Lunarton. Si necesitas su ayuda, aprovecha la ocasión para consultarle. ¡Jo, chicos! Pues nada, tenemos que hablar entonces con dos personajillos. Uno es la madre esta y el otro es el artesano. Y también tenemos que tener en cuenta a Hecker. Pues genial. ¡Jo, chicos! ¿Podremos intentar hacer hoy una misión de grupo? Yo creo que voy a intentar hacer esta, la del otro dimensional, a ver si aprendo cómo es, ¿vale? ¡Hala! Pues para adentro. ¡Jope! Lo que ha costado encontrar grupo, chicos. Madre mía, pero bueno, ya estamos dentro. Con los tres cristales estos activados y ahí empieza. Joder. Pues con todos estos colorines a mí me da la sensación de que va a ser un poco difícil ver las habilidades que hacen los bosses, ¿no? En el suelo. Ya mira, ahí empieza el primero. ¡Vamos! ¡A por él! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos allá! ¡Ay, ay, ay! Bueno, 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 parece que ahora sí que estamos empezando. Venga, venga, sin contemplaciones. ¡Ay, ay, ay! ¡Joder, qué rápido ha salido ahí la habilidad! Esa sí es que... ¡Joder! ¡Coño, que son más! ¡A por él!
pues no veo nada los surcos rojos del suelo. ¡Muévete, muévete! ¡Vamos! Joder, hay uno que está tocado, de los nuestros. ¡Wow! Chaval, a tope. Mira, saco. Chaval, que se está volviendo loco. ¡Muévete, muévete, muévete! Muy bien, muy bien. ¡Muévete, muévete! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Otro más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡A por el, chicos! Coño, esto impresiona más, ¿eh? Otro más, venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, bien. Además, mira, ya se ha recuperado el nuestro. Nuestro coleguilla. Venga, un poco más. Vamos, que ya es nuestro, chicos. Muévete, muévete. Ahí está, logro cumplido, sí, señor. ¡Wow! ¡Wow, chaval! ¡Ha estado bien! ¡Genial, chicos! Pues nada, parece que hemos completado este cruce. No sé. A ver. Sí, sí, ahora hay que ir a hablar con el archimago. ¡Genial! Vamos a ver qué nos cuenta, chicos. Informas a Abbott de que acabaste con los demonios dimensionales. Estupendo, por fin podré descansar un tiempo. Sin embargo, pronto aparecerán más demonios. Debo apresurarme a volver a cerrar los grilletes dimensionales. Aquí tienes un pequeño gesto de gratitud. Te ruego que lo aceptes. Abbott te entrega la recompensa. Recompensa es cruce dimensional. Recompensa por completar la misión cruce. Chicos, a ver qué nos ha dado. ¡Guau! Hemos subido de nivel. ¡Guau! Esto es un locurón. Y aprendimos destrucción organizada. ¡Jope! Cantidad de cosas. Romper la defensa. ¡Jope, qué caña! Vamos a ver qué es todo esto, chicos. Lo primero. Crítico y evasión. Que me han recomendado que suba la evasión. Venga, vamos a ver. Ahí está, la evasión subida. Y el crítico. Muy bien. Ventilado. Ahora vamos a por la nueva habilidad absoluta. Y en táctica, a ver esto. Apunta al tejido muscular del enemigo y realiza un disparo certero que no le permita recuperar la fuerza. 25% de probabilidad de reducir el daño del objetivo, 10% al atacar. Muy bueno. Y esto otro 25% de probabilidad de reducir la defensa del objetivo, un 10% al atacar. De momento voy a poner esto. Eso es. Genial, chicos. Y vamos a ver qué es lo que nos ha tocado. Bueno, cupón de lealtad y cupón de lealtad. Ahí está. Vale, chicos, pues ahora que hemos completado la misión del cruce, vamos a ver si seguimos con la otra misión principal que tenemos en esta zona, que es primero hablar con Nata y después con el artesano Anthony. Vamos allá. ¡Yuhu! Vamos a ver. Le cuentas a Nata lo que dijo Sui. Ofreces ayuda. El significado de la ceremonia creciente es expresar nuestra gratitud hacia Gea. Durante el ritual le cantamos alabanzas e imploramos sus bendiciones. Pero de pronto en nuestro campo de flores han aparecido muchos monstruos y la recolección de flores se hace muy difícil. Cuanto más se acerca el día de la ceremonia creciente, mayores son mis nervios. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué misión nos da, chicos. Vale, chicos, pues nos acaba de dar una misión que consiste en recolectar unas plumas especiales de unos pajaritos que hay por ahí. Estos hablan, nada, siguen sin hablar.
Pues vamos a ver si cogemos y conseguimos plumas brillantes. Y para eso hay que matar unos pájaros que hay aquí cerca y coger unas plumas en concreto de todas las que sueltan. Así que venga, vamos para allá. ¿Serán estas, chicos? Vamos a ver. Huesos partidos, eso no parece. Venga, vamos allá. A ver si ahora nos da algo. Pluma, bueno. Venga, a por ella. Vamos más. Perfecto. Deja mi dragoncito, ¿eh? Venga, vamos al lío. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Jope! Yo creo que no hacen estas las aves, ¿eh? Son las aves cabeza hueca. ¡Ah, son estas, chicos! ¡Vamos allá! ¡Toma! Estas sí nos la van a dar, ya veréis. Aunque haya que matar unas cuantas. ¡Jope! Venga, venga, lío. Upi, no nos la dan, ¿eh? Nada tampoco. Pluma. ¡Ey, ey, ey, ey! Esto, a ver, a ver. Mira, armadura misteriosa sin identificar, guantes azul claro y banda rompehuesos. Mira, chicos, qué pedazo de triunfada. Madre mía, qué locura de criba de bichos que estoy haciendo. Vamos a dejar esto sin pájaros, ya verás. Vamos ahí. Pluma, ya tengo cuatro. Ah, vale, que hay que probar con el botón derecho. A ver si alguna es la correcta. ¡Jope! Pluma rota. Bueno, no pasa nada. Cuantas más tengamos, mejor. Pluma rota. Pluma brillante. Vale, hemos matado cuatro bichos de más. Bueno, que no se enteren las protectoras de animales. ¿Vale, chicos? Venga, ahora sí. Vamos a entregar la misión. ¿Ey? Si ya tengo una pluma brillante, ¿no? Ya está. Ah, tengo que conseguir dos. Vale, vale, vale. Vamos a seguir inspeccionando. Pluma brillante. Vale, solo he matado a tres bichos de más. Y este, clic derecho para identificar. Vamos a ver. Toma ya. Escudo de amor. Joder, ¿qué es esto? Bueno, no está mal. Lo que pasa es que este es más de... de tanque que de lo mío. Una pena. No nos interesa. Menos mal que tenemos a Bebis, chicos. Estos viajes son larguísimos. Venga, ya estamos llegando. Ahí está Nata. Vamos allá. Le entregas las plumas brillantes a Nata. Perfecto, Barolete. Un trabajo muy meticuloso. Gracias a ti, este año tendremos una armoniosa ceremonia creciente. Uniré plumas e hilos y luego... las entretejeré con flores para hacer la decoración. Espero que Hecker pueda recuperar las vasijas ceremoniales cuanto antes. Qué bien. Vale, pues completamos la misión. Ahí está, ya tengo la recompensa, chicos. Qué bueno. Pues nada, yo creo que por hoy ha sido suficiente, chicos. Hemos hecho una misión de grupo en la mazmorra esa del cruce. Hemos completado ahora esta misioncilla. Ey, mira, aquí nos van a dar una misión. Que no tenemos... ey, 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 eso es. Hemos completado... una misión que teníamos que matar a muchos pajaritos y hemos matado pájaros de más.
Que no se entere nadie, ¿eh? Y ahora vamos a ver si cogemos una misión que estoy viendo aquí en el minimapa. ¿Dónde está? ¿Quién nos la tiene que dar? ¿Este señorín? Ah, vale, este es el viejo artesano Anthony. Estos trasgos se eligieron en la peor época del año para sus travesuras. Ahora tendremos que trabajar día y noche para terminar a tiempo los preparativos del festival. Completamos. Jope, ceremonia interrumpida y la habilidad del artesano. Le dices a Anthony que te envía a Sue. Quizá puedas ayudar con la ceremonia creciente. Cada año, mis aprendices y yo nos encargamos de la estructura de madera instalada para la ceremonia creciente. Dado que los preparativos son complicados, tenemos que empezar con mucha antelación. Si bien ya casi hemos acabado los preparativos para la ceremonia creciente, hace unos días los trasgos del sureste asaltaron nuestra aldea y dejaron todo hecho de un desastre. ¡Jope! Vaya, vaya con los trasgos. Además de dañar los aparatos usados en la ceremonia, esos trasgos se llevaron las vasijas ceremoniales más importantes. ¡Vaya elementos, chicos! Sería genial que pudieses darnos una mano con los preparativos para la ceremonia creciente. Me hace falta gente. Vale, chicos, pues eso. Tenemos que conseguir unas hierbas para molerlas y luego conseguir jugo viscoso para que pueda el artesano reparar las cositas. Pues nada, lo dicho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, ya sabéis, dadle like, compartid el vídeo para que llegue a más gente y todo el mundo pueda conocer este juego. Y ya sabéis, comentad lo que queráis sobre el vídeo o sobre el juego, lo que os apetezca, ¿vale? Ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios. Así que nada, nos vemos, amiguetes jugones.